El jefe de Estado dijo que la situación responde a los ataques en la llamada guerra económica. Desde hace meses, pacientes y familiares han denunciado estar en condición crítica por la falta de tratamiento. Compañero ministro. Nicolás Maduro pide ayuda a la ONU ante escasez de medicinas en Venezuela. El mandatario tomó esta decisión luego de reunirse este viernes con la subsecretaria general de la ONU, Jessica Fayeta. Después de años en los que la crisis económica y humanitaria azota al país, el mandatario ha reconocido que necesita apoyo internacional. Le he pedido apoyo a Naciones Unidas para atender heridas económicas y sociales que golpean a nuestro pueblo por la guerra económica y por la caída de los precios petroleros abrupta el año pasado, y que a pesar que hemos recuperado algo este año, todavía está abajo, compadre. Maduro ya había rechazado sistemáticamente el llamado de la oposición para que se declarara una crisis humanitaria en el país por el desabastecimiento de medicinas y alimentos, que llegaba al 69% según la encuestadora Datanálisis. De acuerdo con la Federación Farmacéutica Venezolana, la escasez de medicinas llegó al 85% en enero, lo que produjo el cierre masivo de farmacias. Cientos de ciudadanos están padeciendo porque no pueden adquirir sus medicamentos. Naciones Unidas tiene los planes más avanzados y completos en el mundo para recuperar la capacidad productiva de la industria farmacéutica y orientarlas en los medicamentos del pueblo. Confío en Naciones Unidas y en el programa de PNUDE para seguir avanzando en el fortalecimiento del motor número 2 de la agenda económica bolivariana, el motor farmacéutico. Con este anuncio se espera que Maduro permita reforzar el servicio que ofrece el Estado. Por otro lado, durante el encuentro entre el mandatario y la subsecretaria general de la ONU, Maduro recibió el informe anual del Índice de Desarrollo Humano de la organización, que ubica al país en el puesto número 71 entre la lista de 188 países evaluados.